Buenas tardes y bienvenidos y muchas gracias por venir. Hoy estamos especialmente contentos porque inauguramos ya el relicario y tenemos ahí la reliquia de nuestro patrono, de San León Magno. Y bueno, pues le pedimos a él que interceda por el fruto espiritual de este mini retiro que iniciamos ahora, y en el que vamos a reflexionar sobre la esperanza. La esperanza, junto con la fe y la caridad, constituyen las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que fundan, animan y caracterizan toda la vida del cristiano, informando y vivificando todas las virtudes morales. Nosotros, cuando decimos la palabra virtud, solemos pensar en las virtudes morales, de comportamiento del hombre. Pero esas virtudes reciben una vida especial de estas tres otras virtudes, que no son morales, que son teologales, porque las infunde Dios en el alma, en el momento del bautismo. Y ellas son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en el hombre. La fe, la esperanza y la caridad son tres virtudes distintas, pero van siempre unidas y constituyen la articulación fundamental del organismo espiritual del cristiano. Hubo un gran escritor cristiano, Charles Peguy, que cantó de una manera muy bella esta unidad diferenciada de las tres virtudes teologales. Os leo el texto quizá más característico suyo al respecto. Porque mis tres virtudes, dice Dios, mis criaturas, mis hijas, mis niñas, son como mis otras criaturas de la raza de los hombres. La fe es una esposa fiel. La caridad es una madre ardiente, toda corazón, o quizás una hermana mayor que es como una madre. Y la esperanza es una niñita de nada que vino al mundo la Navidad del año pasado. Y él se imagina que van las tres caminando juntas, cogidas de la mano, y que en medio va la esperanza, que él describe como una niñita pequeña. Y va cogida de la mano, de la fe y de la caridad. Por el camino empinado, arenoso y estrecho, arrastrada y colgada de los brazos de sus dos hermanas mayores que la llevan de la mano, va la pequeña esperanza. Y en medio de sus dos hermanas mayores, da la sensación de dejarse arrastrar, como un niño que no tuviera fuerza para caminar. Pero en realidad es ella la que hace andar a las otras dos y la que las arrastra y la que hace andar al mundo entero y la que arrastra, porque en verdad no se trabaja sino por los hijos y las dos mayores no avanzan sino gracias a la pequeña. Esta es una percepción muy profunda. Dice, a primera vista parece que la llevan, pero en realidad ella lleva a las otras dos, porque todo se hace por los hijos. Y la esperanza es esa vinculación, como vamos a ver, con el futuro, La esperanza es el oxígeno del que todo hombre necesita para poder respirar y crecer. La esperanza consiste en desear alcanzar algo que está fuera de nosotros. La esperanza es un poder interior, una potencia espiritual que nos religa a una realidad trascendente, distinta de nosotros. La carta a los Hebreos compara la esperanza con un ancla, un ancla. Y claro, pero un ancla que, a diferencia de las anclas de los barcos que se tiran hacia el fondo, ¿no?, para que esté, para amarrar el barco, la esperanza es un ancla que se tira hacia arriba, hacia el cielo,
hacia lo que esperamos y todavía no tenemos, y que nos conecta y nos amarra con lo que esperamos, ¿eh? Ella es el resorte eficaz de toda existencia, el motor de todas las grandes búsquedas de la humanidad. La esperanza es la que hace posible todo nuevo intento y todo nuevo impulso. Hubo un escritor italiano que lamentablemente no fue cristiano, o por lo menos no lo fue de manera explícita, Cesare Pavese, que escribió: alguien nos ha prometido alguna vez algo, entonces, ¿por qué esperamos? Este es el misterio. Claro, este es el misterio para el que no cree, ¿eh? Dice, ¿por qué espero? ¿Por qué tenemos esperanza? ¿Es que hay alguien que me ha prometido algo? Nosotros los creyentes decimos sí. Hay alguien con mayúscula, Dios en persona, nos ha prometido algo y por eso esperamos. En el origen de la esperanza está siempre una promesa, la promesa de Dios. Y la esperanza tiende hacia el cumplimiento de esa promesa. La esperanza es esencialmente la virtud de quien se halla en el tiempo. Se apoya en el pasado, la promesa de Dios, para llegar al futuro a través del presente, presente que suele estar marcado por el sufrimiento. Se fundamenta totalmente en un hecho ya pasado, en la existencia de las promesas divinas y en su realización ya comenzada. Se halla toda ella dirigida hacia el futuro. Es la espera de la realización de la historia. Y nosotros sabemos que esa realización de la historia es el establecimiento del reino de Dios. Y en el presente, la esperanza es esa fidelidad paciente que persiste en medio de las dificultades y constituye al hombre espiritual. No esperamos porque las cosas van bien. Esperamos, vayan como vayan las cosas. Quiero decir que la esperanza se funda sobre otra cosa que la marcha de las cosas, de los acontecimientos. La esperanza se funda sobre las promesas de Dios, sobre la palabra de Dios. Y por lo tanto, vayan como vayan las cosas, vayan como vayan los acontecimientos, nosotros tenemos esperanza, porque Dios nos ha prometido algo. No sabemos demasiado bien qué es lo que esperamos, porque ¿qué sabemos del cielo? Pocas cosas. Pero sabemos en quién esperamos. Esperamos en el Dios que ha venido a nosotros, en el Dios que se ha hecho hombre, que ha entregado su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y por lo tanto tenemos la certeza. Tenemos ya la experiencia de la fidelidad de Dios que cumple sus promesas. Le prometió a David un descendiente y pasaron 1000 años, ¿eh? Pero a los 1000 años el descendiente que le prometió a David que reinará para siempre vino, que es Cristo el Señor. La esperanza nos permite comprender qué es lo típico del cristianismo, que es tener confianza en Cristo, apoyarse en su palabra y en las promesas de Dios. Por eso es importante caer en la cuenta que la esperanza no se identifica con el optimismo. Hay personas que son optimistas. Bueno, está claro que parece que da más gusto vivir con un optimista al lado que con un pesimista, ¿no? Porque el pesimista siempre parece que te pone un poco cenizo, ¿no? Y el optimista, pues está ahí, la mar de contento. Pero no nos confundamos. La esperanza no es el optimismo. El optimismo es la postura de quien cree que todas las cosas acabarán arreglándose por sí mismas.
Bajo una forma más reflexiva, el optimismo considera que el mal es un mero desorden que ha de eliminarse por sí mismo, que es como una crisis de crecimiento y que, bueno, que con tal de dejar que la cosa siga, acabará arreglándose ella sola. Por cierto, que esta manera de ver las cosas propias del optimismo es bastante superficial, porque no considera de manera seria la tragedia del mal. Y en ese sentido, y aunque parezca paradójico, quizá el optimismo es el más encarnizado enemigo de la esperanza. Los optimistas no tienen esperanza. En el fondo son ingenuos. Se creen que las cosas se arreglan solas. En el polo opuesto de la esperanza encontramos la desesperación. La desesperación es la actitud a la que el hombre verdaderamente profundo llega si no conoce a Cristo. Es decir, el hombre que verdaderamente es profundo y que es inteligente, si no conoce a Cristo, llega a la desesperación. Porque se da cuenta de la hondura del mal que nos aflige y se da cuenta también de la incapacidad en la que estamos nosotros de superar ese mal con nuestras propias fuerzas. Los corazones verdaderamente profundos se dan cuenta de esto y de ahí nace la desesperación. La desesperación está en la base de grandes pensadores cristianos como San Agustín, como Pascal o como Kierkegaard. Pero claro, ellos han superado todos la desesperación. La han superado porque han conocido a Cristo. Pero han partido de la hondura, de la profundidad que da la percepción del drama del hombre, del mal que aflige al hombre y de la incapacidad que el hombre tiene con sus solas fuerzas de vencer ese mal, de superarlo. Entonces, te encuentras con Cristo y Él te llena el corazón de esperanza. Ese es el punto. Este convencimiento de hallarse en una situación sin salida, en una cautividad irremediable, en una impotencia radical, constituye el punto de partida del cristianismo, en lo cual coincide con las doctrinas pesimistas. La esperanza cristiana carece de sentido si se olvida esta verdad. Y esto que estoy diciendo es lo que expresa la doctrina del pecado original. Porque la doctrina del pecado original, en el fondo, dice: tenemos en nosotros una complicidad innata con el mal, una tendencia a, si nos dejamos ir de nuestra espontaneidad, pues acabamos siempre haciendo el mal. Y no tenemos fuerza suficiente en nosotros mismos para vencer esa tendencia, para superar esa complicidad. Eso es lo que expresa la doctrina del pecado original. Los que no son cristianos dicen: es que vosotros sois muy pesimistas, siempre estáis hablando del pecado, siempre esto es una visión. No. Y uno dice: no, ¿qué? ¿Qué me vas a decir tú? ¿Que esto es el mundo de Yupi? ¿Que aquí todos son buenos? ¿Que el hombre, si no fuera a la escuela, sería esto el paraíso terrenal? ¿Qué tonterías son esas? Este es el punto, ¿no? En cierto modo, podríamos decir que cuando el hombre se da cuenta de la hondura de su mal y de que él no tiene fuerza para superar ese mal, pues lanza un grito desgarrado. Y ese grito desgarrado encuentra eco en el corazón de Dios. Y Dios envía a su Hijo, Jesucristo, en el cual y por el cual podemos vencer al mal. Y entonces el corazón se llena de esperanza. Pero se llena de esperanza porque Dios ha venido. Esto es lo típico. Lo que más dificulta la esperanza es la pretensión
de que nosotros nos pertenecemos únicamente a nosotros mismos, de que no poseemos más de lo que nosotros mismos podemos adquirir. Claro, si alguien piensa eso, pues entonces se queda sin esperanza. El budismo dice, no hay más salvador que tú mismo. Tú eres tu propio salvador. Bueno, pues si eso fuera verdad, pues apaga y vámonos. Porque uno solo, con sus fuerzas, no puede vencer la complicidad que hay en él con el mal. Hace falta que venga otro con mayúscula. Y ese otro es Cristo el Señor. La esperanza está hecha de humildad y de confianza. De humildad por la conciencia de los propios límites que tenemos y de confianza porque nos hace salir de nosotros mismos y abandonarnos y ponernos en manos de otro, de Cristo, para que Él nos salve. Exige de nosotros la más completa desapropiación. Nuestra vida espiritual cristiana, porque hay otras espiritualidades, pero no son cristianas, O sea, el hinduismo es muy espiritual, pero no es cristiano. No es para nada cristiano. La espiritualidad cristiana comienza el día en que uno descansa en Dios todo el peso de su ser. El día en que uno le da a Cristo todo el peso de su ser. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Al dar ese paso, empezamos a ser cristianos de verdad. Y todo esto se ve muy bien en Abraham, nuestro padre en la fe. Abraham, fiándose de las promesas de Dios, salió de su tierra, de su casa, hacia un país que debía recibir en herencia y se puso en camino sin saber a dónde iba. Veis, lo propio de la fe cristiana no es fundarse en la experiencia. Esto es muy interesante porque en otras religiones, por ejemplo en el hinduismo, pues la experiencia tiene mucha importancia. Tú haz esto, tú respira de esta manera, ponte en esta postura, repite el mantra tal y tú experimentarás. Y efectivamente experimentas. Pero lo que experimentas no tiene nada que ver con el cristianismo. Lo que experimentas será otra cosa, pero no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo empieza cuando Dios nos habla y hay un hombre que cree esa palabra de Dios y que obedece esa palabra de Dios. El prototipo de ese tipo de hombre es Abraham. Por eso la liturgia lo llama nuestro padre en la fe. Claro, lo propio de la fe no es fundarse en la experiencia. La experiencia es siempre limitada y descorazonadora. Vamos a ver, Abraham se puso un camino, el Señor le había prometido, entre otras cosas, la tierra de Canaán, y cuando murió no tenía más propiedad de esa tierra que la tumba donde había enterrado a su mujer y donde la enterraron a él. Pero Abraham creyó en la palabra de Dios y se puso en camino, aunque su experiencia no fuera de propietario de la tierra, salvo la tumba, sino fue la de un itinerante, la de un nómada. Dios no necesita más que de nuestra fe, y la fe no está ligada a nuestras aptitudes, ni a nuestros dones, ni a nuestro temperamento. Esto también es importante. La fe no es decir, no, yo es que tengo un temperamento contemplativo. Oye, mira, me da lo mismo, Ten el temperamento que quieras. La fe consiste en fiarse de Dios. Con un temperamento o con otro temperamento. Eso es secundario. La fe es
fiarse de Dios. La fe es una aptitud para salir de sí. Y Abraham es el hombre al que le ha sido hecha una promesa y que, fiándose de esa promesa, sale de sí mismo y obedece lo que Dios le manda. En ese sentido, el paganismo siempre está con la nostalgia del pasado. El paganismo mira hacia atrás. Creo que hubo una situación ideal y tiene, pues eso, una nostalgia del pasado, de los minutos perfectos, de los momentos, digamos, bellos, ¿eh? Hay un gran literato francés, Marcel Proust, ¿no?, el autor de esa obra, A la búsqueda del tiempo perdido, 8 volúmenes de ahí, buscando el tiempo perdido, ¿no? Porque ese título y esa actitud es propia del paganismo, la actitud de mirar hacia atrás. Y hay muchas personas que la tienen, unas porque tienen idealizado el pasado. Y dice, ¡ay, qué bien! ¡Ay, aquel momento de mi vida! ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué bonito! ¡Ah! De una nostalgia y tal. Otras porque tienen demonizado el pasado. La esperanza, la fe esperanza, nos libra del fetichismo del pasado. Ya está bien del pasado. Del pasado nos interesa las promesas de Dios. Y ya fiándonos de esas promesas, caminamos hacia el futuro en el cual esas promesas serán realizadas en toda su plenitud, en todo su esplendor. Porque ahora ya van siendo realizadas, pero todavía no en toda su plenitud. Y por eso el Señor dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. O sea, nada de fetichismos del pasado. Sino de acogida de la promesa de Dios y de darle confianza a esa promesa y caminar en base a lo que Dios nos ha dicho hacia la realización plena de esa promesa, de la cual San Pablo tuvo una visión anticipada y escribió: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente del hombre puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Nosotros caminamos hacia allí. Y la esperanza, como os decía, es el ancla que nos tiene conectados con ese, digamos, con ese cumplimiento pleno de las promesas de Dios. La esperanza crea en nosotros una actitud especial ante el tiempo. La actitud ante el tiempo es una de las cosas más importantes de la existencia. Si estamos, por ejemplo, cautivos del pasado, bien porque lo consideramos el jardín de las delicias o bien porque lo consideramos que allí me marcaron con esas experiencias equivocadas, todos esos rollos tan de moda, ¿verdad? Pues si estamos aferrados en el pasado, pues entonces no podemos vivir bien la fe esperanza. La fe esperanza de Abraham, que se renueva en nosotros, nos hace sobrepasar el pasado y responder a la llamada del Espíritu que nos lleva hacia adelante. La fe esperanza nos hace caminar de maravilla en maravilla. San Pablo escribe: de gloria en gloria, aceptando las muertes y los despojos sucesivos que eso comporta, siendo fieles a esta ley del crecimiento espiritual que el Salmo 83 expresa de manera muy bella: dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. La fe esperanza nos hace caminar así, de gloria en gloria, que también significa de cruz en cruz,
porque debajo de cada gloria está la cruz, la cruz que nos purifica, y que nos hace resplandecer con la belleza del rostro de Cristo, La fe no consiste en creer que Dios existe. Muchas personas dicen que sí, que creen en Dios, dicen, algo tiene que haber. Oiga, mire usted, eso no es la fe, La fe es creer que Dios interviene en la historia. Ah, eso ya es más fuerte, No que Dios existe allá como si fuera el relojero que ha montado este reloj, ¿no? Sino que Dios interviene en la historia. Cosa que al hombre le parece inverosímil, que en el corazón de la trama de los acontecimientos ordinarios, que están marcados por los determinismos de los hechos físicos, por el encadenamiento de los hechos sociológicos, por las características de la psicología de las personas, etc., creer que en medio de todo eso hay irrupciones de Dios, acciones propiamente divinas en que Dios, en las que Dios crea, visita, salva, eso es lo que a muchos hombres les cuesta creer. Y sin embargo, eso es lo que significa creer en Dios. Es verdad que ninguna razón permite justificar eso, pero sin embargo, es gracias a eso por lo que se desvela en nosotros el Dios vivo, el Dios que viene, que entra con nosotros en una relación personal y que deja muy lejos al Dios abstracto de los filósofos, el Dios que la sola razón alcanzaría. ¿Puede la razón conocer a Dios? Claro que sí, pero ¿qué tipo de Dios conoce? Pues puede conocer el Dios creador, el Dios remunerador, pero con la sola razón no puede llegar a comprender que Dios interviene en el día a día, en la historia de cada uno, ¿no? Y que viene a nosotros con una acción salvadora. Y esto es lo que la fe y la esperanza nos permiten ver. La carta a los Hebreos escribe, ya que nos hallamos rodeados de tal cantidad de testigos, corramos perseverantemente en la carrera que nos ha sido propuesta. Es una bella imagen. La vida cristiana como una carrera. Vamos, estamos haciendo una carrera. Caminamos hacia una meta. Pero añade, estamos rodeados de una cantidad muy grande de testigos. Y esos testigos nos tienen que dar ánimo para seguir corriendo en la carrera. ¿A qué alude? Alude a los santos. Los santos son todos esos testigos de la verdad de la resurrección del Señor por la obra que la gracia de Dios ha hecho en ellos. En ellos, en los santos, se ve que se puede vivir de otra manera, que un nuevo modo de ser es posible por la fuerza y el poder del Señor, por lo que el Señor ha realizado en ellos. Por ejemplo, porque ha sido capaz de darles un corazón misericordioso, un corazón reconciliado, porque los ha hecho capaces de perdonar a los enemigos, porque los ha hecho capaces de ser castos, porque los ha hecho capaces de ser compasivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la contemplación de los santos, el tomar conciencia de la cantidad tan grande de santos, ayuda a nuestra esperanza y nos permite ver que el Señor actuó en la vida de esas personas y, por lo tanto, puede actuar igualmente en mi vida, y si yo estoy atento a Él, me daré cuenta de que efectivamente Él está actuando en mi vida. A pesar de que el mundo entero, pues, esté sumergido en la violencia, en la injusticia, en la sensualidad, en la avaricia, etcétera, a pesar de todo eso, es posible una humanidad nueva. El ejemplo para mí más gráfico de esto es San Maximiliano Kolbe en Auschwitz.
Sabéis que Auschwitz era un infierno, el infierno creado por los hombres, ¿eh? Porque claro, los creadores del infierno somos los hombres, no es Dios, ¿eh? Y en fin, y allí está todo programado para machacar al ser humano, ¿eh? Y bueno, pues si recordáis el momento ese, ¿no? Para mí sublime, en que San Maximiliano Kolbe, con todo el campo allí formado delante del jefe, se atreve a dirigirse al jefe y le dice: ¿puedo yo morir en lugar de ese hombre? Un hombre al que no conocía, pero al que le había oído decir cuando lo seleccionaron para fusilarlo, que en fin, que tenía mujer e hijos. Y San Maximiliano se ofrece a morir en su lugar. Y el jefe del campo queda tan impresionado por eso, ¿no?, que le dice: ¿tú quién eres? Y él responde: soy un sacerdote católico. Y dice: bueno, me da lo mismo, pues vete tú. Y entonces los encerraron en el búnker del hambre. He dicho para fusilarlos, no era verdad, para que murieran en el búnker del hambre. No gastaban ni una bala, que se mueran de hambre, ¿eh? Claro, cuando metían a alguien allí en el búnker del hambre, los presos evitaban esa zona, porque desde dentro de esas celdas llamadas al búnker del hambre se oían, pues en fin, gritos desgarradores, expresiones desesperadas. Amigo, allí que fueron, y Maximiliano Kolbe en medio de ellos, y durante todo el tiempo se oía rezar el rosario, se oían cantos de alabanza al Señor y a la Virgen. Y aquello fue una revolución en Auschwitz. Aquello fue el cielo en medio del infierno. El infierno lo han programado los nazis. Pero amigo, ahí hay un creyente. Ahí hay un hombre que tiene fe y esperanza. Y caridad, por supuesto. Y entonces, en el corazón del infierno, surge el cielo. Es algo impresionante. Por eso es bueno conocer las vidas de los santos, ¿eh? Es muy interesante leer vidas de los santos. Hombre, si puede ser que no estén escritas de manera cursi, porque si están escritas así de manera cursi, pues entonces, ¿eh? Pero si están bien escritas, ¿eh? Y si no, en fin, y hacen ver el drama de la existencia y la acción de la gracia de Dios en esos hombres y esas mujeres, pues hombre, eso es un espectáculo bellísimo que nos ayuda en la carrera, como dice la carta a los Hebreos, ¿no? Que nos ayuda a seguir corriendo porque vamos caminando hacia esa propia plenitud que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para que seamos santos. Y Dios no pierde nunca la esperanza de salirse con la suya. Y nosotros le pedimos a Dios que, por favor, salte con la tuya, no con la mía, porque la mía a menudo es bastante lamentable, ¿eh? La mía a lo mejor es, pues eso, que una vida larga, una buena jubilación, ¿eh? Y, en fin, una buena residencia, ¿no? Pues qué cosa más triste. No, no, nos ha creado para que seamos santos. Otra actitud que la esperanza produce en nosotros es la paciencia. En la carta a los Romanos leemos: porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. La esperanza cristiana es particularmente difícil por el hecho de que no está realizada. Y, por lo tanto, es decir, está realizada, pero parcialmente, no en plenitud, ¿eh? Hay muchos hombres que, cuando ven la marcha de la historia humana, dicen que
en fin, que la venida de Cristo no ha cambiado nada, ¿no? Que todo sigue igual, ¿no? Y se desaniman. Esto ya pasaba con los primeros cristianos, fijaos, los primeros cristianos, 30 años después de la muerte del Señor y de su ascensión al cielo, pues ya pasaba este desánimo, ¿no? Por eso San Pedro, en la segunda de sus cartas, y lo leíamos hace dos domingos, pues dijo, sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación. ¿Veis? Los cínicos. Todo sigue igual. Yo, lo único que les podemos decir es, ¿conoces a algún santo? Mira a los santos. Verás que no todo sigue igual. Verás que no todo sigue igual. Desde que ha venido Cristo, hay hombres y mujeres que actúan de otra manera, que viven de otra manera, que existen de otra manera. Míralo. Y no digas que todo sigue igual, porque no es verdad. La esperanza engendra en nosotros la paciencia. La esperanza debe subsistir incluso a través de las pruebas espirituales. Y lo más difícil de, o la paciencia más difícil, es la que uno tiene que tener con uno mismo, consigo mismo. Nos es duro continuar esperando cuando, tras haber tomado mil veces resoluciones, somos siempre igualmente incapaces de cumplirlas. Amigo, yo me he propuesto y cada año me propongo y tal, y después resulta que vuelvo a fallar siempre en lo mismo. Pues ahí el hombre que tiene esperanza sabe tener paciencia consigo mismo. O cuando, tras haber tocado en cierto momento una cima, volvemos a estar en el mismo punto que antes. ¿Verdad? A veces hay momentos en que Dios parece que te coge un poco y uno dice, como dijo San Pedro en el Tabor, ¡qué bien se está aquí! Pero después, pues vuelve la vida cotidiana, y vuelve la rutina, y vuelve la monotonía. Bueno, si uno tiene esperanza, pues no se desanima por eso, O cuando experimentamos la cantidad de mal que tenemos para realizarnos en el plano espiritual. La esperanza, en todos estos casos, es algo muy, muy gallardo, y tanto más bello cuanto más admirable, Lo esencial es que a través de los diversos tipos de pruebas que puede haber en una vida, la esperanza se afirme como confianza en Dios, en su perdón, en su socorro, en la realización de sus designios, y esto sometido a la prueba del tiempo. En la huerta dicen, el que nace lechón muere cochino, como diciendo, y claro, eso aplicado a las personas quiere decir, si eres como eres, vas a seguir siendo como eres, como diciendo, no hay remedio, ¿no? Y eso puede conducir a una falta de esperanza muy grande, Pero la esperanza tiene que saber vencer eso. Y tiene que saber decir, pues mira, es verdad, Es verdad que soy de esa manera, es verdad que tengo esas tendencias en mí, es verdad que llevo estas piedras dentro de mí y tropiezo siempre en ellas, pero es todavía una verdad más grande que Dios me ama, que Dios me perdona siempre, que Dios me acoge siempre, y que Dios va creando en mí un hombre nuevo. Y si el cínico dice, ¿dónde está ese hombre nuevo?
Pues le responderemos con las palabras de la primera lectura de este domingo, ¿no? Como el suelo echa sus brotes, como un jardín echa sus semillas, le diremos, no se ve, pero está. Está. A lo mejor es un brote chiquitín, chiquitín, pero ahí está. Bien, pues ese brote chiquitín, ese niñito que hay en mí, de él es el futuro. Gracias a Cristo. Esto es lo que responde el hombre que tiene esperanza. Y por eso es fundamental tener esperanza, porque si no, sucumbiríamos a los razonamientos de los cínicos. Porque los cínicos no son, o sea, los cínicos más terribles no son los que están fuera de nosotros, son los que cada uno de nosotros lleva dentro. Ese cínico que cada uno de nosotros lleva dentro y que dice, no, pues si esto no, si esto va, si está siempre igual, si esto no va, tal cual. Bien, pues, a ese cínico lo vence la esperanza, que sabe ver en el brote pequeñito, chiquitín, sabe ver, por eso es tan importante la confesión, ¿sabéis? Porque, mira, el hombre que se confiesa no duda de que Dios le perdona. El hombre que se confiesa es como un niño pequeño que hace una trastada. Y enseguida, pues se da cuenta de que ha hecho la trastada y mamá, perdóname, papá, perdóname. Y a papá y a mamá le perdonan y el otro se vuelve tan contento y a los 5 minutos vuelve a hacer la misma trastada. Pero si vuelve a decirle a su madre, a su padre, papá, perdóname, mamá, perdóname, quiere decir que no duda de su amor. Que no se pone solemne. El hijo pródigo, pues, en fin, se puso demasiado solemne, ¿no? Se preparó su discursito, y llegó allí, se arrodilló delante del padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y el padre, el evangelio no dice lo que yo voy a decir, pero digo, levántate, idiota, venga, ven, traed el mejor traje, ponédselo, el anillo, venga, vamos a hacer una fiesta. Pero el otro estaba muy solemne, quería hacer ver que él tenía autoconciencia de su pecado, etcétera, tal cual. Pero el amor del Padre desborda todo eso. Y entonces, pues, la esperanza es esta confianza en que el amor del Padre es infinitamente más grande que mi pecado, que mi mediocridad, que mis caídas, que mis recaídas, que mi no sacar los pies del plato. Pero claro, ¿quién de verdad se cree esto? Pues el que se confiesa. A mí me dijo una vez un hombre joven que estaba preparando para ser sacerdote y me preguntó y tal, que tenía él sus dudas por su propia debilidad, por tal cual. Yo le dije, no te preocupes, tú hazte solo un propósito, que cada vez que falles irás a confesarte enseguida. Ya está, con eso basta. Con eso basta. El cínico dice, ¿y para qué sirve tanta confesión si siempre estoy en lo mismo? Y la respuesta es, sirve para que te hagas como un niño. Porque el niño no duda del amor de su padre y de su madre. Y por eso hace la trastada y enseguida se va al brazo de su padre y de su madre. En cambio, el que yo llamo el solemne, no, el solemne necesita un marco referencial, un metarrelato, todo un rollo, he pecado contra el cielo y contra ti, tal, todo. El niño, pues eso, es que no duda. Y por eso yo veo que la confesión, fíjate, nos sirve para ir haciéndonos niños.
Eso de volver a decir lo mismo que dije la semana pasada, pero con esa certeza de que Dios me abraza, de que me quiere y que me dice, venga, vámonos, lo único que me importa es que has venido. No me cuentes la película, lo único que me importa es que has venido. Pues hombre, eso es formidable, ¿no? Y entonces eso nos hace niños. Y los niños tienen esperanza, porque nunca dudan de que sus padres les aman. Nuestro amor de Dios no es profundo más que cuando ha resistido la prueba del tiempo, porque entonces se enraiza en el fondo del ser, en algo esencial que no es del orden de las impresiones ni de la sensibilidad. Bien, pues terminemos diciendo, ¿qué es lo que por la esperanza cristiana esperamos? ¿Qué es lo que los cristianos esperamos? Pues mira, en primer lugar esperamos ver a Dios. Esto es muy fuerte, Pero lo dice San Juan. Es decir, lo dice Dios a través de San Juan. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. La esperanza cristiana espera ante todo el cumplimiento de estas palabras, que jamás el hombre se habría atrevido a pronunciar, pero que son palabra de Dios, promesa suya que esperamos ver realizada, ver a Dios, la esperanza de poder contemplar a Dios cara a cara. Hay un motete tradicional, Jesu, el adorote devote, latens deitas, quae subis figuris vere latitas, y hay una estrofa que dice, Jesús al que ahora contemplo de lado, es decir, bajo el velo del sacramento, como lo vamos a contemplar ahora, ¿no? Bajo el velo del pan. Jesu quem velatum nunc aspicio. Ahora te veo así, de lado. Oro fiat illud quod tam sicio. Rezo para que se haga realidad aquello que tanto deseo. Te revelato a cernes facie que te pueda ver sin el velo, que te pueda ver cara a cara. Esto es típico de la esperanza. En este sentido, me acuerdo de Santa Teresa de Jesús, de su muerte en Alba de Tormes, ¿no? Porque allí sus últimas palabras fueron de esposa enamorada, Señor, ya es hora de que nos veamos. Murió contenta, ¿no? Ya ha llegado la hora de que nos veamos. Como diciendo, ya está bien de vernos, pero siempre con el velo, El velo de la palabra, el velo del sacramento, el velo del prójimo, Lo que deseo, o tan sitio, Lo que deseo, de lo que tengo sed, es de verte cara a cara. Y eso es lo que queremos por la esperanza, ¿no? Y la esperanza quiere pasar del velatum al revelatum, o sea, de lo que contemplamos bajo el velo a contemplarlo sin el velo. Que caigan los velos que nos impiden ver a Dios cara a cara. Y a Isaías, hablando de esto, dijo, tú entonces, al verlo, te pondrás radiante, se estremecerá y se ensanchará tu corazón. Eso es lo primero que esperamos. Junto con esto, porque va todo junto, claro, esperamos también participar de la resurrección gloriosa de Cristo, con todo lo que ello comporta. La liberación de nuestra condición corporal tal como ahora mismo se realiza.
Porque ahora mismo nuestra condición corporal, el tener un cuerpo, el ser un cuerpo, pues significa estar sometido al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte y también a las pasiones humanas. Nosotros esperamos que nuestro cuerpo será liberado de esta condición actual y participará por la resurrección en la condición gloriosa del cuerpo de Cristo, que es un cuerpo completamente transfigurado por el Espíritu Santo. Gemimos en nuestro interior esperando la redención de nuestro cuerpo. Aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Esto es lo bonito, ¿no? Esto es lo que esperamos. Esperamos participar de la resurrección de Cristo y que nuestro cuerpo, que ahora es un cuerpo humilde y frágil y que por eso está sometido a la enfermedad, a la muerte, a la corrupción del sepulcro, pues sea transfigurado por la participación en la resurrección de Cristo y ese mismo cuerpo se haga un cuerpo nuevo, por la acción del Espíritu Santo. En tercer lugar, esperamos un mundo nuevo. Esperamos, podríamos decirlo así, que el universo participe también del misterio pascual y que, por lo tanto, muera y de algún modo resucite y sea transfigurado también, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Esperamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pablo escribe: cuando aparezca Cristo, vida vuestra, también vosotros apareceréis con Él en la gloria. Y este aparecer nosotros con Él en la gloria no se extiende también a las criaturas no personales, es decir, al universo, las cuales esperan, como escribió San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, verse libres de la servidumbre de la corrupción. Porque esas criaturas no personales, el universo, o sea, el planeta Tierra, las galaxias, las constelaciones, todo lo que existe, fueron sometidos a la vanidad de la corrupción a causa del pecado de Adán. Porque aquí la gran verdad es que no es el cosmos quien lleva al hombre, sino es el hombre quien lleva al cosmos. El destino del cosmos lo lleva el hombre en su corazón. Si el hombre peca, el cosmos entra en la servidumbre de la corrupción. El cosmos es sometido a la vanidad de la corrupción por el pecado del hombre. Y si el hombre se arrepiente y entra en la comunión con Dios, se une a Cristo, entonces las criaturas participan también de esa unión con Cristo y se van transfigurando junto con el hombre. Por eso hay que llevar mucho cuidado con la ecología. Vamos a ver, con la ecología, tengámonos con una cierta mentalidad ecológica que puede favorecer la creencia equivocada de que el cosmos lleva al hombre. No, perdone. Es el hombre quien lleva al cosmos. Es el hombre quien, en su corazón, lleva el destino espiritual del cosmos. Porque, como escribió San Pablo, todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Esa es la jerarquía correcta. Todo es vuestro. El mundo es para el hombre. Y el hombre es para Cristo. Y Cristo, que es Dios, es para Dios. Por lo tanto, la primera ecología es vivir en gracia de Dios. Esto, los movimientos ecologistas, se me da a mí que me parece que no lo dicen. Pero esta es la gran verdad.
La primera ecología y la más radical es vivir en gracia de Dios, porque quien vive en gracia de Dios, en él el cosmos entra en la comunión con Dios y empieza de manera misteriosa pero real a participar de la gloria de Dios. En cuarto lugar, esperamos también la salvación de todas las naciones, es decir, la incorporación de todos los pueblos al único pueblo de Dios, que es la Iglesia. Ya al pueblo de Israel le anunció el Señor por boca de Isaías: abiertas quedarán tus puertas para que puedan entrar las naciones. El profeta Isaías ya le dijo a Israel: abre las puertas de par en par, porque en ti está la bendición de Dios. Pero esa bendición de Dios no es solo para ti, es también para todas las naciones. Y por lo tanto, todas tienen que entrar en ella. Dentro de poco, si Dios quiere, celebraremos la Epifanía. La Epifanía es el inicio de eso. Unos representantes de las naciones, de los pueblos paganos, que van a adorar al niño Jesús, que van a adorar a Cristo. Son las primicias de las naciones, porque la salvación que Cristo trae es no solo para el pueblo de Israel, sino también para todas las naciones. Por lo tanto, nosotros esperamos que todas las naciones se incorporen al único pueblo de Dios, que es la Iglesia, y que es el lugar donde está el Espíritu Santo y donde está la bendición de Dios. Y por lo tanto esperamos en la conversión de todos los hombres y de todas las naciones al Señor. Y esto es importante porque a veces tengo la sensación de que parece que nos hemos resignado a que los musulmanes pues serán siempre musulmanes y los hinduistas serán siempre hinduistas y los de lo que sea serán siempre de lo que sea. Y vamos a ver, ¿no? Un cristiano no tiene esa resignación, Un cristiano ha sido enviado por Cristo a anunciar el Evangelio a toda criatura. Y por lo tanto, anuncia el Evangelio a los musulmanes, a los hindúes, a los de las religiones naturales, a los de lo que sea. Anuncia el Evangelio. Y tiene esperanza de que la gracia de Dios pues toque esos corazones, para que cuando reciban el anuncio del Evangelio, pues le den su corazón a Cristo. Yo a veces pienso si el Señor no nos dará un coscorrón fuerte, porque aquí estamos recibiendo a muchos musulmanes y me da la impresión de que no se les anuncia el Evangelio, que no les anunciamos el Evangelio. Nosotros no tenemos que anunciar. Yo os propongo que cada vez que veáis un musulmán por la calle, lo cual en Murcia puede ocurrir bastantes veces al día, ¿verdad? Pues que hagáis en vuestro corazón una pequeña oración, ¿no? Señor Jesús, ilumínalo, que te conozca y que te dé su corazón. Y de paso podemos añadir, y que yo también te dé el mío, con toda la radicalidad con que tú te mereces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.